Thank you.
su creador creía de los villarros, propietario creía de los San Marcos, hasta en el criadero Santa Gertrudis, monta Jairo Barreto, modelo, senda azul de primer puesto en la categoría de 48 a 60 meses. Lo estamos invitando a la exposición en línea de la Loa de Cartago en el mes de mayo. En Cartago Valle, pues lo esperan
acá en el criadero Santa Gertrudis, en Campi y Monta Fernando Marín. Candela número 4, la cinta azul de primer puesto en las yeguas mayores de 72 meses, en la modalidad que estamos jugando en este momento, en el gran campeonato de trote galope hembras. Como siempre, 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 de caché, 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 de Thank you.
son nítidas y se identifican muy bien los dos tiempos del trote y así mismo con el galope. Nos vamos a otra prueba adicional, que es la prueba del círculo, donde vamos a evaluarlas el sostenimiento, la continuidad, la energía que conservaron cada una de ellas. Al verlas trotando ambas, son dos yeguas que conservaron sostenimiento. Muy buena ejecución en el trote. La diferencia se marcó en el galope. Una yegua con más sostenimiento en el galope y que necesitó menos ayuda por parte del montador. La gran campeona, Rotona Galopera, Manizales 2005, Elemental de Corte número 4. Señores, el mejor premio para el artista es el aplauso. Y aquí el artista.